En este video te contaremos nuestra experiencia dentro del museo en Corpus Christi y te diremos si realmente vale la pena ir al único museo oficial sobre la vida y legado de la reina de la música tejana. Te platicaremos sobre costos, vuelos y lo que realmente te encontrarás dentro del museo. Y a la par, te contestaremos la pregunta si realmente te conviene viajar a conocer el lugar que alberga muchos de los objetos que representaron parte de la vida y la carrera de la única hoy recordada reina del Tex-Mex. Quédate con nosotros. El Museo de Selena, que se encuentra en Corpus Christi, es el único museo oficial en honor de la vida y legado de Selena Quintanilla. Amor prohibido, murmuran por las calles. Selena Quintanilla Pérez se convertiría en una de las artistas mexicoamericanas más famosas de la historia, dejando un legado irrepetible e invaluable en la música. Luego de que el 31 de marzo de 1995, Selena partiera de este mundo a sus 24 años. Esto de una manera trágica a manos de la presidenta de su club de admiradores. Este trágico evento la convertiría en toda una leyenda. La familia Quintanilla fundó el museo en 1998, en respuesta a los que deseaban que los recuerdos personales del artista se compartieran. Actualmente, el museo se encuentra en el edificio principal de su compañía, Q Producciones. Equivocadamente, muchas personas piensan que Corpus Christi es el lugar donde nació la cantante, siendo esto Lake Jackson, lugar que se encuentra a 3 horas de Corpus. La realidad es que Corpus Christi es donde la familia Quintanilla, incluyendo a Selena, crecería la mayor parte de sus vidas. Inclusive, aquí sería donde perdería la vida en un motel de la ciudad, el cual, por cierto, no lo encontrará si vienes en su búsqueda, ya que cambió de nombre e inclusive de cadena comercial. Pero con una buena búsqueda en la red sabrás el verdadero nombre y el verdadero número de la habitación donde ocurriría el evento. Hablemos de la ciudad. Si pretendes venir a conocer el museo, Corpus Christi es una ciudad ubicada en la costa sur de Estados Unidos. Es una ciudad no tan grande, pero sí bastante disfrutable, ya que cuenta con playas de agua caliente, además de unos puentes impresionantes que pasan junto al mar. Tienen una comunidad latina bastante importante y por lo general encontrarás a personas amables que hablan español. La ciudad cuenta con el USS Lexington Museum, el cual es un buque museo, y lo interesante es que se ve imponente desde que llegas a la ciudad. Por otra parte, este lugar cuenta con su propio aeropuerto internacional, el cual te costaría desde la Ciudad de México un boleto alrededor de $500. Para los amantes y aún fanáticos de la reina del Tex-Mex, se encontrarán con que la ciudad tiene lugares como la estatua en memoria de Selena. Esto en un muelle que hace que valga bastante la pena. Pero ahora vayamos al tema principal de este video, su museo. ¿Vale la pena el museo de Selena Quintanilla? Lo primero que te encontrarás al llegar es que el museo de la megaestrella se encuentra a tan solo 6 minutos del aeropuerto de la ciudad. Además, está a unas calles del Nueces Bay y de la bahía de Corpus Christi, y a tan solo 8 minutos del centro de la ciudad. El boleto de entrada cuesta $10 para adultos y 5 para niños, pero los menores de 6 años no pagan boleto. Está abierto de las 10 de la mañana hasta las 18 horas. Desde la entrada te encontrarás sorprendido, ya que todo comienza desde el estudio de grabación que utilizaban los Quintanilla, pasando por la consola original, en la cual solo podrás ver por la puerta abierta, y te encontrarás con los objetos que utilizaban en los tiempos de la cantante con los cuales grabarían sus melodías. Realmente en este lugar recordaremos cómo Avi Quintanilla hacía magia con las canciones de la cantante. Continuaremos con el recorrido al lugar más mágico del museo, que sería el área de grabación, que cuenta con un secreto. Al llegar, podemos ver un cuadro con la imagen clásica de Selena. Entre otras cosas, podemos observar la batería original utilizada por la hermana de Selena, Suzette, así como un piano, y viene la parte más espectacular, que es el micrófono original donde grababa Selena. Como dato interesante, es que el polvo rosa que ven en el antipop, que es este instrumento que va con el micrófono evitando ciertos sonidos que pudieran ser poco agradables al oído humano, en este se encuentra aún el maquillaje que utilizaba Selena al momento de grabar. Se sabe que la cantante tenía una manía con acercarse al micrófono impregnándolos del maquillaje que traía. Su hermana Suzette siempre limpiaba los micrófonos con cepillos de dientes para quitarles el exceso de maquillaje. Y como les platico, aún existe un micrófono
micrófono que tiene todavía el lápiz labial que utilizó Selena Quintanilla. Y esto solo lo podrás ver en este museo. Además de que en dicho lugar tiene más sorpresas para los fans. Al continuar con el recorrido, encontrarás el área más importante del museo, que es el área donde se encuentran algunas de las prendas utilizadas por Selena en vida. Y es aquí donde la experiencia y el amor hacia un artista se vuelven invaluables, con todos sus artículos presentados a su amado público. Por una parte, Selena Quintanilla medía 1.65 y se nota en todos sus atuendos, lo que te hace tener una experiencia de pensar que estás conociendo un poco más al artista. Por otra parte, encontraremos lo que gracias a su música ganó, que fueron los premios Grammys. Uno lo ganaría en el 93 por mejor álbum con su disco Selena Live. For making tonight possible and having faith in us. Y el otro sería la carrera artística que se lo darían en el 2021 post-mortem, además del atuendo de sus videos musicales con los cuales la recordamos, sus vestidos que utilizó en presentaciones, todos los premios que ganó por la venta de discos, es decir, discos de oro, de plata y de platino, y un sinfín de atuendos, entre ellos el emblemático que utilizaría en el Astrodome de Houston, que se convertiría en algo bastante emblemático de la cantante. Entre las grandes sorpresas serían su famoso Porsche del 91 color rojo, que para ella fue la representación de su éxito dentro de su carrera. Esto es un vehículo histórico ya que lo utilizó durante los últimos años de su vida, y sería el vehículo que la acompañaría a ese último viaje al motel de Isin. Entre otras cosas, su celular, el cual es de 1996, su estrella en el Salón de la Fama, algunos de sus bocetos para la marca de ropa que comenzaría a vender, y otra de sus leyendas que son su colección de huevos, se encuentra en el famoso museo, que si bien no todos son lujosos, sí se encuentran dentro de objetos bastante bonitos y llamativos. Lo que continúa del museo es la Gift Shop, que tiene objetos interesantes relacionados con la marca de la cantante. Tristemente, el pasar de los años la ha convertido en que algunos de los objetos se vean un poco pasados de modas e inútiles hasta para un recuerdo. En conclusión, la imagen de Selena Quintanilla en los últimos años se ha ido apagando, pero para los que aún quedamos como verdaderos fanáticos de la cantante, valoramos mucho y creo que vale completamente la pena ir a Corpus Christi, donde además puedes visitar sus atracciones como la playa y museos de una ciudad que realmente es una belleza. Y si amas lo que fue o sigue siendo la reina, tendrás que ir a conocer la intimidad de la cantante más famosa del Tex-Mex de las últimas décadas. Además, como dato adicional, en mi viaje pude encontrarme con Abraham Quintanilla, esto dentro del museo, y quién sabe con qué otras sorpresas te puedas encontrar al ir al único museo avalado por la familia Quintanilla.